guapo? Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Oh, tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Soy Ethan. Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí, sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby, Luisiana. Han pasado 3 años. Lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Bueno, pues después de este tema tan bonito y con una letra tan preciosa y que si la tía Rhodey y sus muertos, yo os traigo Resident Evil 7 o Biohazard 7, como queráis llamarle, porque de hecho en Steam se llama Resident Evil 7 Biohazard 7. Es muy bonito el nombre. Y como dice David, ya es hora de que metan lo de Biohazard. Sí, sí, ya tocaba, joder. Por cierto, antes ya de que inicie, son una aclaración. Subiremos con el audio este, el análisis que va a hacer Santi. Subiremos el típico vídeo a YouTube para todo el que no le quiera ver, porque como imagino que dure 30 minutillos más o menos el análisis, pues desvelará cosas, porque el juego, la verdad, que empieza muy, 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 muy fuerte. Con un ritmo muy trepidante. Así que va a desvelar cosas, obviamente. Así que quien no lo quiera ver, pues casi es imposible mostrar. No, tengo omitidos bastantes spoilers. Lo único que comento de la historia, o sea, fíjate, es el primer minuto del juego. Sí, o sea, sí. Dale, o sea, lo que se ve en la secuencia. Bueno, pues el juego que ha sido lanzado el 24 de enero de este año, de 2017. En Play 4, en Xbox One y en PC. Y la historia, pues eso. Después de recibir un mensaje de Mia, la esposa de nuestro protagonista, Ethan Winters, que desaparecida y dada por muerta 3 años atrás. Vemos cómo nos dirigimos en coche, en una secuencia muy guapa que luego comentaré, a Luisiana. Al llegar nos adentramos en un bosque que da un puto mal rollo con sus putos mosquitos y todo. O sea, da mal rollo. Según llegamos vemos una vieja casa que da más mal rollo que el bosque. Y la puerta está cerrada y lo único que el juego comienza ya según nos bajamos del coche. Pues avanzamos, vamos avanzando, nos metemos por una especie de bosquecillo y ahí ya comienza nuestra fiesta. Es lo que te dejan ver. La historia está bastante bien hilada. No es la de otro Resident Evil, es como más madura. Dime, David. Pero sí que tiene, por lo que me han dicho, bueno, no he querido que me digan mucho porque tengo ganas de jugarle, sí que tiene relación con los anteriores Resident Evil, ¿verdad? No voy a decir nada. Bueno, pues tampoco. Sí, no, sí. Bueno, tiene vale. Que ver, pero no tiene que ver. Ahí lo dejo. Bueno, pero vamos, con que esté relación. Vamos, que no han hecho ni un reboot ni nada. No. Es
como después. Te lo dejo que es como después del 5, vale. Por ahí. Perfecto, con eso me vale. O sea, no es... No sé, si se lo curran, pueden dar un pelotazo muy gordo con la historia. O sea, me ha hecho gracia. Pues eso. Ya cuando vamos bordeando el... Porque esto es como la intro. O sea, cuando bordeamos por el bosque vemos cosas más mal rolleras que el propio bosque o la propia puta casa. Ya llegamos a la parte de atrás de la casa y ahí lo dejo. Ya no comento más de la historia. Solo sabes que tienes que ir a rescatar a tu esposa, que pues eso, que ha desaparecido, y te dejo un mensaje de... Ven. Te manda el vídeo este, que te deja un poco en intriga. Voy a decir que el vídeo ese es importante, nada más. Estás atentos al vídeo ese. No quiero decir que veáis el vídeo 70 veces porque hay un mensaje oculto. No, es importante, solamente eso. Bueno, pues la jugabilidad de este juego, por primera vez en la historia de la saga, Resident, es el primero de todos, que es en primera persona, o sea, que le manejamos tipo shooter, vamos a decirlo así, con un semicontrol tanque. O sea, te mueves para adelante, giras la... O sea, te mueves izquierda-derecha, o sea, tal. Lo que pasa es que cuando apuntas es para adelante, para atrás, izquierda-derecha. O, bueno, diagonales y también. Pero tu control es, como le gusta tanto a Luis, es un poco tanque. Te tienes que girar dando hacia atrás al B por los combates. Voy a decir que no hace falta, porque los combates son más simples que el mecanismo de una chupeta. Pero vamos, que en ese aspecto ha mantenido un poco la mecánica de los Resident clásicos. Exactamente. Imagino que tengas el típico atajo, como los antiguos, que te das la vuelta hacia atrás y al B o sí, hacia atrás y al círculo. Además que se han dejado los mismos botones. Exactamente, pero encanta. No te hace excesivamente falta el atajo, porque ya te digo, no hay excesivos combates. Ojalá que en el DLC haya una jodida horda de bastardos que vengan a intentar matarme. Bueno. Pues después de este del comentario este el control tanque, jeje. La gente dice que volvemos a los orígenes. Un poco sí y un poco no. O sea, volvemos a los orígenes porque tenemos el medidor de vida este que se nos ve el estado que pone, que era rojo, que está jodido, amarillo, estás tocadete, y verde, así con como que es uno de los hospitales. No sé cómo se llama. O cómo eso, se llama. Sí. Que yo estaba igual, tenía el nombre en la punta de la lengua y no me salía. Pues vemos así nuestro pulso, en color verde si estamos en estado saludable, que es perfecto de salud, o con un maderazo en el pescuezo. Amarillo, que ya estamos jodidetes, y rojo, que vamos, que te sopla una mosca y te mueres. Pues eso. Tenemos nuestro inventario para llevar equipo bastante limitado. O sea, también eso nos recuerda mucho a antiguo Resident Evil. Tenemos que andar haciendo un poco Tetris, con nuestra escopeta, pistola, etcétera, etcétera. No voy a desvelar más armas, porque pistola y escopeta hay en todos los Resident. El cuchillo, vamos a decir que es bastante importantillo. O sea, no le dejéis en el baúl. Y recuperamos, aunque tienes auto guardado, recuperamos lo de guardar en, esta vez en vez de en una máquina de escribir, nuestra partida se guarda en una grabadora de audio. Así un poco tal. Recuperamos las habitaciones seguras. ¿Con musiquilla de seguridad y todo? Un poquillo música calmada. Ah, bien. Puedo decir que cuando vas con el culo cerrado de ay, voy a morir. Cuando ya te petan la habitación de cosas que dices, hostia, voy ya a no morir. Salgo de aquí. Que... Yo, ha habido un momento que eran las 4 de la mañana, luz apagada, mis cascos 7.1 y una voz que decía, Ethan, y yo iba con el culo cerrado diciendo, voy a morir, 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 voy a morir.
Y llegué a esa habitación y dije, no voy a morir, madafaca. Bueno, pues eso. Y moriste. No morí. Solo voy a decir que... Guardaste y te fuiste a la cama. No, seguí. Yo y... es lo que habría hecho. Voy a guardar. Guardé la partida en ese momento. Volví como Chuck Norris, en plan de, venga. Y me pegué un trastazo en la cabeza que me mató y dije, mierda. Pero luego volví y le pegué un palizón soviético. Bueno, también disponemos... Bueno, podremos apuntar, disparar y como novedad, entre comillas, nos podemos bloquear ataques, que es que ponemos, si llevamos la escopeta, pues la ponemos para bloquear el golpe, o si vamos con el cuchillo, pues paras un hachazo con las manos, como buen macho alfa que tú eres, o depende del arma, pues lo que no me he dado cuenta es si recibes más o menos daño dependiendo del arma que lleves para protegerte, eso no me he fijado. Pero vamos, aún así el daño que te hacen los enemigos cuando estás cubierto, a menos que sea agarrada, es ínfimo. O sea, puedes aguantar una paliza de 200 enemigos durante un ratito. Tanto no, pero bueno. También, por lo que se dice que hemos vuelto a los orígenes, es por los puzzles. Hemos recuperado los típicos puzzles, las llaves con formas, en este es formas de animales. Llave de escorpión, de cuervo, de serpiente, mono bicéfalo, no, eso no. Y decir que los puzzles son facilitos, muy facilitos. Hay que leer los puzzles o las pistas que nos dan. Y puedo decirte que con que lo leas una vez y mires la situación en la que te encuentras, es un puzzle que se soluciona en 5, 10 minutos como muchísimo. O sea, no es como otro Resident Evil, como en el Resident Evil 1, el puzzle de los cuadros de las edades, que te tirabas bastante tiempo. Es que es mal rollesco todo. Bueno, pues... aparte de esta movida, de los puzzles, también... tenemos la opción de mezclar objetos y también, como novedad, un poco de infiltración. Porque en determinadas zonas, unos enemigos en concreto te buscan. Puedes hacer un poco Metal Gear a cuclillas, que incluso tú dejas de respirar en plan de... Sí, no sea que me oigan, que haya algún sensor o algo. Sí, que mis cascos con micro detecten el sonido y venga el payo y diga, ¡ay, estás aquí escondido detrás de la mesa, ladrón, ven aquí! También decir que está muy bien implementado el sonido envolvente dentro de los cascos o si tenemos un home cinema o tal. Bien implementado, ¿dónde están los pasos? Se escuchan pasos y sonidos en un entorno 3D bastante bien currado. Y sabes por dónde, solo por el sonido, sabes dónde tienes que ir agachadico y cagado de miedo. Le voy a dar un poquitito más de puntuación a la jugabilidad porque está bastante bien implementado los niveles de dificultad. Yo me lo he pasado en normal porque es la dificultad más alta que te dejan al principio. Cuando te le pasas desbloqueas una dificultad superior, pero ahora me lo estoy pasando en fácil por mirar a ver la diferencia y por un trofeo estúpido que me quiero sacar. Está bastante bien implementado, o sea, en fácil te hacen daño, o sea, aguantas más, menos, bah, cago para mí. En fácil aguantas bastantes golpes, en medio aguantas menos golpes y en dificultad manicomio, pues a lo mejor solamente pasando una puerta y viendo el mal rollo ya se muere el payo de susto. Los gráficos, pues mal rollo, mugre, cosas rotas y gente chunga. Todo ello moviéndose a unos 60 frames bastante fluidos, o sea, no es, aunque la versión de PC tiene de nubo, dicen que ya se le saltaron. Sí, no, a mí que se le salten como si se le pasan a cuclillas, ¿sabes? O sea, me da lo mismo. Dicen que eso hace que tu ordenador tenga peor rendimiento y bajadas de frames.
Depende del ordenador que tengas, porque vamos, yo el Rise of the Tomb Raider primeramente le jugué también en PC, que llevaba de nubo, y nada, no noté nada raro. Exactamente, yo no tengo un ordenador que digas, joder, es como el de la NASA, puedo guiar cohetes con él, no. O sea, es un ordenador normal tirando alto, pero ya te digo, 60 frames por segundo, tengo una captadora de frames y todo eso. Alguna vez en una zona en concreto me bajó a 59,8 y dije, uy, me ha bajado los frames. Nada que no... O sea, nada. Perfectos. Con una calidad bastante alta y una iluminación tenue, jodida, mal rollera. Y ya te digo, y... currada, o sea, está currada. Donde tiene que haber una sombra y una sombra, es que está todo puesto a mala hostia en este juego. Yo lo que he visto, vamos, lo que he leído de esta versión de PC, primero que está el juego muy, muy bien optimizado. Muy, muy bien sí, optimizado, sí, que, señor. Vamos, es lo que he leído. Y lo segundo, que los modelos de personajes, que son muy, muy buenos. Te estoy diciendo que tienen una calidad bastante alta. Y que vamos, que es que hasta ves hasta detalles como los dientes, que están perfectos, que quizás es para gente tan mal rollera que tiene los dientes demasiado perfectos, es lo que dicen por ahí. Pero sí, bueno. Sí, eso iba a decir. Digo, vives en una casa con una ingente cantidad de mierda y bichos y mugre y tal, y tienes unos dientes tan blancos que sí, incluso sí. El anuncio de Shakira ahí con su Perfect White o como se llame, les tiene envidia y dice, joder, qué gente más asquerosa, más llena de mierda, pero qué dientes más blancos tiene. O sea, ya sabéis, chicos, vivís en una mansión llena de mierda que tendréis una sonrisa alucinante. Las partículas de luz también están bastante curradas. Un detalle que me ha gustado es cuando, no voy a decir qué, pero tú, hay partes en las que estás parado haciendo una acción y puedes mirar hacia abajo, le ves los pies, los zapatos, le miras los brazos y depende de la iluminación en esa zona, como que se ve, o sea, se ve, dices, joder, mira, se le ve así casi el brillito este de la luz en el pelo, o sea, está muy currado, tampoco te la flipes, ¿sabes? O sea, no vas a contar los pelos del brazo, ¿sabes? Está muy bien detallado, pero pues no es la vida real. O sea, no vas a fliparte. Las secuencias no jugables, que es a lo que decía antes, la intro. Cuando empecé a jugar, yo me fui un momento, di a empezar la partida y me llamaron. Volví y dije, coño, la escena es... de verdad, o sea, un coche en una... No, o sea, está muy bien hecha esa secuencia porque es un coche en una carretera, es justo la intro. Y me quedé así y dije, joder, si lo que es la luz del sol en el agua... Sí, había un río al lado y la verdad que... Parece de verdad, o sea, parece de verdad, parece como que eso... ¿Te acuerdas, David, del Resident Evil 1? Sí, el opening con actores reales, que era totalmente... Serie Z. Exactamente. Pues pensé que era... Digo, joder. Sí, digo, que lo habían vuelto a grabar con... Sí, con actores reales. Y no, luego justo hace un cambio y dije... Hostias. No. Es gráfico del juego. O sea, una pasada. Además, las secuencias son... O sea, no son vídeos. Son con el motor del juego. Sí, sí. Oh, guau, qué pasada, entonces. O sea, flipa. Yo cogí y dije... Esto tengo que verlo desde el principio. Porque, claro, obviamente me llamaron, tuve que ir. Salí, empecé la partida otra vez y me quedé un poco sorprendido de la calidad que es, ya te digo, es bastante alta en gráficos. O sea, y ya te digo que le tengo en alto, súper bien optimizado y tal. Bueno, vamos con el sonido, la parte más hija de puta de este juego. O sea, y lo digo por experiencia, porque voy por la segunda vuelta, esta vez en modo rus, a ver si me le doblo rápido. La ambientación que tiene este juego con el sonido es acojonante, sonidos de cosas cayéndose, crujidos, golpes, en el sitio donde tienen que estar y justo cuando tienen que estar, para tocarte los huevos. O sea, tú hay una secuencia que tienes que abrir una puerta... Y justo se cae un objeto cuando abres la puerta. Entonces, chicos, jugad con las... Si sois unos caquetas, jugad de día con las ventanas abiertas. Y si podéis con un grupo de soldados albano-kosovares con Kalashnikov detrás para defenderos de cualquier situación, mucho mejor. Ya te digo, tienen que estar donde está. Y justo para que...
para que saltes y sueltes algún juramento para sentirte menos niña de 4 años, porque yo hubo una escena buenísima en la que pasa una cosa con la mujer, que se apaga la luz, se enciende la luz y justo parecía Chuck Norris. Cuando me di cuenta de la situación, dije, estaba a punto de darle un cañonazo a la tele. O sea, el susto que me pegué fue en plan de, me cago en tu madre, mil perras. El doblaje de este juego, en el apartado sonoro, está doblado totalmente al español. Y quitando un par de dobladores que se podían haber quedado en su casa y haberlos dejado en inglés, por ejemplo, Isma, tú que has visto la intro, el que habla por teléfono con Ethan, el que, o sea, Ethan, Zoe. Es el pro, no, el que habla por teléfono en la intro, que es otro chico, ese tío, yo no sé qué coño ha fumado, o sea, bueno. Tú estabas, Ethan tiene una voz normal, o sea, es un, como un, dice, oye tío, me ha mandado un mensaje mía, y, hostia, ha mandado tu mensaje mía. Qué bien, tío, qué bien. Es el amigo extranjero que tiene, sí, macho. Sí, claro, no. Apuna Hasagama Petilom. Bueno, claro. Tiene pero si el juego le podía haber dado un poco de acento, pero es que es tan cutre el acento que le han dado. Es tan cutre. O sea, no. Ese personaje, por ejemplo, es una puta mierda. No se ve. Tal. Luego tienes un par de personajes, como por ejemplo, Jack Baker. Tiene muy buen doblaje. Doblaje brutal, sí, o sea, sí. Y encima no es como otros que me estás nombrando virreina, o sea, no, le pone sentimiento. Cuando te tiene que llamar acojonándote, dime, David. Encontramos, no sé si lo ibas a mencionar, encontramos voces conocidas del panorama, sí. Imagino que sí, que haya... Alguna. Uh-huh. Bien, bien. Ya te digo, por ejemplo, Zoe es muy reconocible. Vale, perfecto. ¿No ponen voz a los monstruos los que se la ponían a los aldeanos de Resident Evil 4? No. Ah, qué decepción. De hecho, no voy a decir más. Pero, perdón, cuando, por ejemplo, el padre de los Baker te anda buscando y te está tocando los cojones, como buscándote... Es que es como una película de miedo, o sea, voy a decirlo así. Es como una película de miedo que el malo va chuleando en plan de... te voy a pegar una paliza y te va poniendo el tono de cucu, ven aquí, te estoy buscando y eso te da más mal rollo porque es en plan de, se está riendo de mí el hijo puto y no tengo balas para meterle el cargador entero por el culo, ¿sabes? La banda sonora, como estáis pudiendo oír de fondo, acojona, o sea, son muchas, son melódicas. Bueno, todas son melódicas, pero unas te diferencian bien las zonas, o sea, como la zona interior de la casa principal, pues sabes que estás ahí por la canción, cuando estás en el jardín o donde estés, ya estáis escuchando de fondo. Esos sonidos de peli de miedo acojonan. La canción del tema principal de la intro o del final, que es la misma canción, la de Go to Tell I'm Rowdy, ya da mal rollo de por sí. O sea, ¿qué más puedo decir del juego? ¿Alguna preguntilla que tengáis? Yo, que le he estado jugando hasta, más o menos para que te hagas una idea, que te encuentras con la familia feliz. Casi el principio. Sí, sí. Bueno, lo primero decir, el juego me ha sorprendido bastante. A mí también. No le tenía ninguna gana, pero cuando digo ninguna, y ya lo estuvimos hablando aquí, es como Capcom está tan acostumbrada a hacer ponzoña, y lo vamos a decir así, y más en Resident Evil 7, o sea, en Resident Evil, perdón, con esta saga, que lo que estaba diciendo antes, es curioso porque... preguntas cuándo empezó a decaer la saga y la gente está entre el 4 y el 5, pero joder, es que yo el 3 no le recuerdo tampoco como que fuese un buen juego. No lo sé, si era peor, me era estáis peor. Mirando con cara de no, mala hombre, hostia. Es peor que el 2, pero a mí el 3 me encantó. Yo para es, la saga... es, muy, es que todo es peor que el 2. Hay que también tener en cuenta eso. Sí, yo voy a dar un poco la razón a Luis, que para mí el mejor de la saga es el
el 2, luego el 4, voy a decirlo así, aunque para mí el 4 es el que cambió la saga, sí, porque es 1, 2, 3, el 4, el 5 y el 6, y yo creo, pues que lo comentábamos el otro día Luis y yo, que va a ser cada 3 juegos un cambio de saga, como quien dice, ¿eh? Porque 1, 2, 3 zombies, 4, 5 y 6 cosas raras, y aldeanos mutados y kinkis pegando blincos, como bichos raros. Y ya te digo, en este solo voy a decir que es mierda y mugre. Hombre, en la primera trilogía, aunque no estén numerados, también del mismo estilo de juego y con zombies, tienes Zero y Code Verónica. Sí, bueno, pero ya no vamos a decir eso. También tienes el Outbreak. El Outbreak y... Hombre, no, ya no me voy a spin-offs. El Zero y Code Verónica entran dentro de la saga principal. Sí, es canónico, como ya diría Luis. Ya no digo Umbrella Chronicles y esas cosas, que esas ya sí que se salen fuera. Pero totalmente. Ya te quiero decir, como numeración, ¿eh? Yo te estoy hablando 1, 2, 3, todo lo que vaya arriba, abajo, X45, Subchronicles y movidas así que se inventen de nombre, esos pueden ser de la saga, del bloque que quieran. Yo les voy a numerar 1, 2, 3, bloque 1, 4, 5 y 6, bloque 2 y 7, de momento, bloque 3. Nah, este juego la verdad es que no he oído absolutamente a nadie hablar mal de él. O sea, yo he leído, he visto mucha coña con él, en plan de... es como si hubiesen conocido Silent Hill PT, Outbreak, hubiesen tenido sexo y ha salido Resident Evil 7. Sí, sí, pero... Es así, y es así, porque es un juego de terror muy joputa en determinados momentos, pero... Que no te recuerda en ningún momento que estás jugando un Resident Evil. Está claro que Capcom, yo creo que ha sido inteligente y me diga, o digan lo que digan, que no se han fijado en PT. Está, yo creo que claro un poco para dónde van las modas. Y PT, la demo, nunca mejor dicho, lo petó. Sí. Y yo creo que han tomado como referencia esa. Lo que estaba diciendo un poco, cuando empiezas el juego... Me ha hecho mucha gracia. Lo primero, la historia. O sea, me parece una historia corriente. Y no sé, tal vez me equivoque, pero creo que es la primera vez que la historia la protagoniza un civil normal. O sea, algo que yo creo que no pasaba en otras entregas. Que vuelvo a decir que no lo sé. Estoy sonriendo. Santi se ríe. Santi se ríe, bueno, pues ahí es que hay algo, pero... Sí, hay algo, pero no voy a decir ni qué, ni cómo, ni por qué, ni dónde, ni cuándo. Bueno, Es Wesker, el protagonista. Exactamente, con un gorro. Con un gorro de Arlequín y cantando canciones flamencas. Bueno, las otras entregas, más o menos, no sé en todas, porque no he jugado obviamente a todo, pero más o menos ya... Tenían un papel determinado los protagonistas. Sí, pero por ejemplo, en Outbreak también no son especialistas todos. Por ejemplo, hay un estudiante, un fontanero creo que era, o un manitas, un jefe de... Es el que te ponía a tunear todas las chismes. Esto te quiero decir, en Outbreak los personajes eran cada uno, quitando dos o tres, eran civiles todos. Pero dentro de la saga sí, es la primera vez que es un civil. Luego, a modo gráfico, cuando decías tú el tema de la intro, bueno, está muy guapo esto que has dicho, sí, efectos y yo eso. Yo creo que es porque hay luz, ¿sabes? Entonces te da mejor rollo. Luego, cuando llegas al bosque, estás como en una mezcla de decir, son gráficos, no sé, como un poco... no sé cómo decirlo, un poco pobres, pero que a la vez en iluminación y todo, joder. Y son fotorrealistas sobre todo, pero los ves con una calidad a lo mejor que te queda un poco dudas. Pero ya cuando entras en la casa, joder, ahí yo creo que cambia absolutamente eso lo iba a decir, o sea, en el apartado gráfico, en exteriores, el juego no te da las expectativas que tú vas, porque tú lees o escuchas, como en este programa. Los gráficos son la hostia. Empiezas a jugar, ves la intro y dices, joder, qué guapo. Te dejan en el bosque y dices tú, ¿dónde ha visto el pelamangos este? Gráficos buenos aquí. O sea, son del montoncete. Aguanta, espera a entrar dentro de la casa. Y tu mal rollo aumentará y llegarás a darme un poco de razón. Todo, o sea, puedes interactuar con muchas cosas de la casa. O sea, tú coges y puedes abrir el frigo, te recomiendo que no.
Todo da mal rollo, todo da mal rollo. Es una casa llena de mierda y mugre y muerte y destrucción. O sea, como juego de la saga Resident Evil, se aleja un poco de la saga Resident Evil. O sea, se va más a, pues lo dicho, a Outbreak, a PT. Pero como juego de terror, es cojonudo. Una pregunta, si ves que es mucho spoiler, no la contestes. ¿Hay zombies? No. Vale, ya está. No, no, o sea, zombies... O sea, te he dicho que está bien separado. Bloque 1, sí, zombies... Sí, es verdad que lo has dicho antes, pero digo, igual sale alguno suelto o alguna referencia. Ahí te lo dejo. Ah, vale, también vale. Recomiendo... Alguna cosilla... Sí, vale. Pero no... No es, no es relevante. O sea, sí, recomiendo, bueno, sí, como en todo Resident Evil que se precie, leerte todo. Leerte todo te va a dar muy buena base sobre la historia. Te vas a quedar así, vas a pensar, qué panda de hijos de puta. No voy a decir quién son los malos. Pensad mal y acertaréis o no. Quién sabe. Y le voy a dar, pues, una pequeña nota a cada apartado y ya veremos. Dime. Ya simplemente para acabar, que si no me voy a quedar con las ganas. Lo que decía, el fotorrealismo del interior, en los interiores y todo, es brutal. Y ya simplemente por resaltar, en alguna escena en la que vas, vamos a poner, con algún personaje por delante... Es que te da la sensación de que... Está siguiendo a alguien. Mira, yo... Los movimientos, las animaciones de los personajes y son brutales. Y las expresiones de la cara. Los acabados de la ropa que llevan y todo. Eso te iba a decir. Es que es brutal. Yo me he puesto a trolear en la segunda partida, yo ya me sé dónde están los sustos. También decir que muchos de los sustos son muy predecibles. O sea, ¿sabes dónde te van a calzar un susto? Sí o sí. O sea, ¿sabes dónde te van a meter un susto en el juego? De hecho, yo, o sea, estoy haciendo esta segunda vuelta en plan coña. Hay una parte en la que sigues a un personaje y ya me he puesto a agacharme mirándole al culo y digo, ¡ay, Mike, qué ojete! ¡Qué guay! O sea, yo ya me reí, o sea, porque puedo decir que, joder, que los sustos son predecibles. ¡Qué vulgar eres! Sí, pero bueno, que lo mismo da. Quiero sobrellevar mi miedo de alguna forma, que no me haga chillar. Viendo el culo del malo. Hombre, por supuesto. No, a ver, los detalles de la ropa, eso. Quiero decir que los sustos están... Hay en partes que se ve venir el susto. O sea, dices, aquí me voy a cagar. No sé dónde me va a llegar el susto, pero aquí me voy a cagar. Y sí, te cagas. Pero ya te digo, en esa parte estás siguiendo a un personaje y te pones a mirar los detalles de la ropa o los dobleces de la ropa. El pelo a lo mejor es un poco, sí, lo que carece de calidad. Es lo que un poco más falla, pero sobre todo yo creo que lo que más... Los detalles. La iluminación. Sí, la sí, sí. La iluminación es brutal. Pero los detalles, ya digo, que están bastante bien. O sea, ya te digo, vas siguiendo al personaje y vas viendo los dobleces. A lo mejor un poco forzados, pero los dobleces de la camiseta o simplemente te pones a fijarte los puntos del pantalón o en el desgaste del pantalón y no sé, los detalles, son detalles. Este juego que fijarse en los detalles. Yo para mí, como juego, vamos a decirlo así, pues me gusta bastante la palabreja fotorrealista porque es muy fotorrealista el juego. Y en tema de iluminación, creo que es el mejor juego que he visto, tiene una iluminación... Y unos detalles, y las animaciones son excelentes. O sea, Capcom me ha sorprendido porque todos nos esperábamos... Sí, sí, yo me esperaba una mierda, ¿eh? Mucho más flojo. No, yo me esperaba una puta mierda. Y yo creo que un poco lo que ha sorprendido bastante en este juego es... Es el detalle. Es el propio juego. Exactamente. Decir que... no sé, las expresiones... Que es que las expresiones, cuando el personaje al que estás mirando... se sobresalta o por algún motivo ves como una expresión de asombro, de miedo y qué más decir, pues poca hostia ya. También, no sé, bueno, yo esto no lo considero spoiler, pero a la hora de sufrir daños cuando te... bueno, no lo voy a decir, pero me parece muy llamativo lo que han añadido de... Sí. Vale, no lo digo por si puede resultar un spoiler para alguien. Sí, bueno,
Solamente decir que en tu cuerpo se notan ciertos golpes. O sea, que cuando te paras un golpe o algo así, como que ves un golpecillo. Y decir que cuando le pegas a algún enemigo o algo así, se nota el impacto en la cabeza o tal. Ves dónde da el impacto, o sea, se ve la marca. Y vamos con las notitas, que no son muy flojas, pero tampoco muy fuertes. Vamos a... ahí. En historia le doy un 7,5, porque hay cositas que te dejan un poco frío, pero no es floja. O sea, 7,5 no me parece mala nota para la historia. En jugabilidad le voy a dar un 8,5, solamente por el detalle este que te vuelve un poquitito a... que sí, al principio yo decía que no, pero sí que te vuelve a los orígenes por ese inventario reducido y esos puzzlecillos y tal. Los gráficos le voy a dar un 8. Tendría que haberle dado más nota, pero le voy a dar un 8 por ciertos detalles que no me han gustado, pero vamos, un 8 es buena nota. Y en sonido le voy a dar un 9, que es uno de los puntos fuertes de este juego, porque es que, ya te digo, estás en tensión casi todo el tiempo, pegas unos botes que solamente la música ya te lleva el mal rollo al cuerpo. Me sale un 8,25, pero le voy a dar un... se la subo. Como no damos cuartos, según la norma esa rara que dimos, un 8,5. Le voy a subir la nota porque se la merece que se la suba la nota, no que se la baje. O sea, un 8,5 no me parece mal. Y de hecho, después de haber puesto la nota y toda la pesca, mirando notas en muchos sitios, veo que la nota de los usuarios es 82, 8,2, 8,5. O sea, no ando yo muy desencaminado. Sea por lo que sea el motivo que le den ellos. A mí me parece... Y solamente si podéis mirar la letra de la canción del Mindtem, ya veis que el juego ya da mal rollo solamente con la canción. Quizás yo creo que un poco lo más japonés, por decirlo de algún modo, sí, que tiene el juego. Sí. Porque no nos olvidemos de que Capcom es japonés y el juego... De hecho, viene muy occidentalizado. Sí, no, pero como todos los Resident Evil. Sí. No, creo que el único japonés que se ve en un Resident Evil es la estudiante de Ludbrick 1, la chica que va con la mochila. Así que es que para como la versión original de un juego japonés que habla en inglés. Sí, de hecho. Sí, pero sí. Todos los Resident siempre sí. Han sido así. No, siempre no, si inglés. Me voy a eso, a sí, Resident sí. Evil. Bueno, los juegos de Capcom, los Survivors, porque también los Dino Crisis en versión original hablan en inglés. Bueno, no sé, a mí me está molando bastante. El ritmo que tiene, si lo mantiene, es muy, muy bueno. El inicio sí. Es buenísimo. Y te pega alguna sorpresa, alguna sorpresilla, el guión te pega bastante. ¿Qué más puedo añadir? El ritmo es trepidante. El juego no es jodidamente largo. O sea, el juego es, vamos a decir... Yo, buscando todo, que alguna me he dejado un texto de estos, un documento, un Mr. Everywhere y otra cosita que tienes que encontrar, he tardado 11 horas 20 minutos en pasármelo. También decir que tiene dos finales. Se puede ver en los trofeos, o sea, no es nada spoiler. Ojalá hubiese algún final secreto o algo así. Sí. Tienes dos finales. Sabes en el momento que, o sea, no es de esto de tengo que hacer algo en algún momento. En el momento que puedes decidir el final, sabes cuándo es. O sea, no te comes la cabeza. Y ya te digo, como si quieres sacarte el platino o los 1000 Gs o el completo en Steam, donde juegues, te le tienes que pasar tres veces mínimo. Dos veces. Vamos a decir dos veces. Si eres la hostia de pro... Sí. Dos veces te le tienes que pasar. Yo me tendré que pasar tres veces. Y ya te digo, el juego es rejugable, aunque sepas dónde están los sustos, es un poco rejugable. O sea, cada... Decir también que los objetos cambian un poco. Como pasaba en el 4, ¿te acuerdas? Cuando disparabas a los cuervos que te podían dar dinero, sí, o balas, o comida, uh-huh, o bueno, comida o hierbas.
En pesetas, este... te daban pesetas. Pesetas, pesetas. En este pasa un poco parecido. A lo mejor pegas un golpe a una caja que son, están bien diferenciadas, como en el Resident Evil, que se notaba en las cajas de cartón, de madera. Se notan bastante. Aquí están... resaltan del mapa. O sea, el mapa tiene lo que ha dicho Isma, un fotorrealismo, y las cajas están hechas así, pero con un toque amarillo pintado guarrindongo que hace que sepas que se jode. Y ya digo, eso le ha dado un buen rollo, porque en esta segunda vuelta voy con más balas de escopeta que Curro Jiménez, y en la primera iba con una ingente cantidad de balas de pistola, que era en plan de, vale, en modo... A lo mejor es también por el modo de dificultad, ya te digo, estoy haciendo el tonto en fácil, no estoy teniendo ningún problema. Pero ya digo, voy con balas de escopeta para parar un ejército. Bueno, pues... A mí, nada, para finalizar decir que a mí, oye, me gusta que el juego haya salido bueno, que ya la gente no esperaba, como habéis dicho, nada de una compañía como Capcom. No. Y la verdad es que hoy en día, pues oye, que las compañías japonesas hagan un juego así, pues parece... difícil, pero bueno, con esto se demuestra que tanto Capcom como Japón, que se pueden seguir haciendo cosas buenas, y eso, mira, eso me ha gustado. Vale, eso, voy a decir una cosa: si Capcom no hiciese el gilipollas, haría grandes juegos, pero como le gusta hacer el gilipollas, ya hace grandes cagadas. Sí, sí. Eso es cuando notas que una compañía se la suda un poco todo, solamente como que, mira, tengo renombre, soy Capcom, me suda los huevos todo. Y te dan en los morros tus usuarios, que dentro, de vez en cuando, parece que espabilamos un poco los usuarios, que no somos como putas ovejas. Que alguna vez, hay que darles un toque de atención, como les ha pasado con Street Fighter V, pero con Resident Evil 4, Resident Evil 7, todos íbamos con expectativas de, va a ser un copypaste del PT con tiros... Y no, a mí me ha sorprendido gratamente. O sea, como Resident Evil no es un Resident Evil, voy a ser un poco nazi fan de la saga, no es un Resident Evil. Pero, mira, hecho preguntamos, ¿escucha esta canción? ¿Esto qué te da? Buen rollo, ¿no? Esta es la de las habitaciones de guarda. Ahí lo tienes, bien. O sea, se diferencia cuando tienes... Sí. Tienen pues eso. Una cierta semejanza. Al PT, al Outlast. No, digo, con la saga. Sí, te quiero decir, pero se sale un poco de la saga, pero es Resident Evil en esencia. O sea, de hecho, pues eso, conserva ciertos puntos, conserva las plantas. Está claro que es un juego que han hecho ellos con la cabeza. Sabiendo bien lo que querían hacer. Sí. Y no se han molestado en privar de nada, porque la verdad es que es un juego durito, ¿eh? Sí, es duro y un contenido para adultos, con tacos, te ponen pingando, el juego te pone pingando. Te llaman de todo menos guapo. Mola mucho. Ya digo, es como un juego, como una película de serie B. O sea, así mal rollera. O sea, de esas de gente corriendo por bosques. Por lo mismo, pero en una casa. Así. De todas maneras, parece increíble que Capcom haya conseguido hacer una cosa tan bien, teniendo tan mala expectativa. Al mismo tiempo, yo creo que es que se ha ido la gente buena, todo el equipo bueno, hacer Resident Evil. Y todos los secundarios cutres que no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo se han ido a hacer la mierda del Dead Rising 4. Yo creo que ha debido de pasar algo así. No sé, Dead Rising a mí es una saga que me tiene enamorado. Por malo que sea, le voy a jugar el 4 cuando me le saquen en Steam. Pero aún así, sí, he leído que Dead Rising es un poco culo. Pero este, ya te digo, o sea, es que no os va a defraudar para nada. O sea, es un juego bastante hijoputa. Que te dejan en ocasiones mal sabor de boca, y en otras te quedas más ancho que Pancho y dices, ya, tomad por culo. Bueno, pues en definitiva eso, que han dado en el clavo, han hecho un muy buen juego. Y nada, que lo probéis todos los que podáis y queráis y os atreváis, y que no desmerece
absolutamente en nada. Jugar con un desfibrilador, los que seáis muy propensos a los microinfartos, solo digo eso. Y hacer caso a Capcom si tenéis realidad virtual y no vayáis de duritos a jugar de primera vez. Que... A lo mejor alguno se mea encima, ¿sabes?